Estamos en pandemia. La gente se está enfermando y contagiando por cientos de miles. La gente está muriendo por decenas. Cementerios ahí, con las tumbas en ristras abiertas una tras otra. Ya aquí todos hemos sido tocados de alguna manera en nuestra familia, con familiares, parientes, amigos, vecinos, bienhechores, conocidos, de gente enferma, gente muriendo. Nos duele eso. Es un pueblo crucificado este. Es un pueblo crucificado. Por eso nosotros no podemos no solo obviar esta realidad, sino que como testigos de la verdad, anunciadores de Cristo, metidos en el corazón de esta Nicaragua, de esta Nicaragua tan sufrida, tan adolorida, tan crucificada, sin embargo, con energía, amor y buen juicio, sin cobardía, poniéndonos de pie allí al pie de la cruz. ¿Ven por qué iniciábamos así? Ese espíritu que nos da la fuerza. Muchachos, ustedes en estas crisis que está viviendo Nicaragua una tras otra, no hemos terminado una crisis cuando empezamos la crisis de la salud y de la vida, porque esto es de vida o muerte. Este asunto de la epidemia es de vida o muerte. Hoy más que nunca los necesitamos a ustedes. Primero cuidándose, cuídense, porque ustedes son el presente y el futuro. ¿Y qué hacemos sin presente y sin futuro? Estamos listos y servidos. Y cuiden a los demás.